UTV Investigado. Hola amigos de UTV Investigado, me complace saludarles, yo soy Claudia Lozano y bueno, ya nos encontramos en el tercer día del Festigabo. Feliz, contenta de compartir con todo lo que ha sucedido en este gran evento. Bueno, acabamos de salir de una charla súper interesante que se llama Africamericanos, donde estuvieron personajes como Liliana Angulo de Colombia, Bruno Moraes de Brasil y Claudi Carreras en conversación con Ángel Onfray de aquí de Colombia. Entonces, vamos a ver qué nos cuentan acerca de esta ponencia. Me encuentro con Claudi Carreras, ¿cierto? ¿Cómo estás, Claudi? Muy bien, encantado de estar acá, de estar en Medellín y estar acá contigo, así que fue genial. Bueno, Claudi, nosotros queremos saber cómo es todo este trabajo de la fotografía y la curaduría de la imagen en los temas afrodescendientes. En especial nosotros que venimos de Cartagena también, ¿cómo se debería manejar estas fotografías, la curaduría de imágenes y bueno, todo esto? Bueno, el proyecto que tenemos acá, que es la exposición que está en el Festival Gabo, se llama Africamericanos y es un nuevo continente que habla de esa raíz y esa herencia africana que tiene América Latina de norte a sur, ¿no? Me preguntas cómo abordar una temática de curaduría o de selección de imágenes. Siempre es muy difícil porque cuando uno muestra un determinado proyecto está hablando de estereotipos o de imágenes que representan una comunidad, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros en la exposición global en México tenemos 40 trabajos y como curador lo que hay que intentar es ser muy plural en la forma de trabajar, investigar mucho, meterse mucho en las historias, conocer realmente las problemáticas para poder ver cuáles son los mejores trabajos que la representan, ¿no? Es complicado, es siempre una lucha saber cuándo estás trabajando con proyectos demasiado estereotipados, con proyectos que abordan realidades importantes, cuándo no tanto. Entonces siempre es como un debate interno muy fuerte y empezar a reflexionar mucho en torno a aquello y documentarte. Con Bruno Moraes de Brasil, él nos va a contar un poco acerca de cómo emprender proyectos que tengan que ver con comunidades afrodescendientes y en este caso en la ciudad de Cartagena, ¿cierto? Como por ejemplo en esta ciudad que se está tomando, se está emprendiendo muchos proyectos para dejar a un lado el racismo, sin embargo se sigue viendo el racismo en lo mínimo. Entonces Bruno nos va a contar cómo emprender esos nuevos proyectos que haría él y también cómo se está visibilizando allá en Brasil. Sí, te voy a dar una respuesta que un poco filosófica, si tú no te importa, a partir de mi ejemplo de vida, porque no conozco la realidad de Cartagena. Infelizmente es la primera vez que estoy aquí, súper contento, pero no sé. Te voy a decir una cosa, yo crecí en una favela del Río, ¿sí? Ahí tuve poquísimas oportunidades de me expresar como autor, pouquíssimas oportunidades de me reconhecer como ser humano. Aí estava todo o tempo as pessoas dizendo para mim o que eu era. Ah, és um chico favelado, tens que encontrar um emprego, tens que estudar, tens que... A gente está todo o tempo dizendo para ti o que tu eres, o que tu tens que fazer. Eu creio que o caminho para trabalhar, para desenvolver um projeto, ser uma comunidade de ascendentes africanos, seja numa comunidade indígena, seja numa favela, seja numa comunidade popular, é reconhecer-se primeiro como tal. Antes de que alguém venha dizer quem tu eres, tu te reconheces, tu descobres quem tu eres. También me encuentro con Liliana Angulo. Hola Liliana, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, ¿cómo estás? Bien, excelente de estar contigo aquí. Ella es de aquí de Colombia, así que bueno, ella se va a centrar un poquito, va a tomar como referencia lo que está sucediendo en la ciudad de Cartagena, el tema del blanqueamiento cultural, el blanqueamiento musical, cómo se ha llevado a cabo este proceso y cómo reportearlo, cómo hacer periodismo con respecto a este tema. Bueno, mira, voy a hablar un poco de blanqueamiento. O sea, el blanqueamiento es una práctica que fue una política pública. O sea, el blanqueamiento, digamos que en Colombia se consideró la manera de mejorar la raza, se buscaba empujar, digamos, la inmigración europea y además de eso, pues sobre todo en ciudades como Cartagena, había, digamos, una fuerte exclusión hacia los indígenas, hacia los afros, hacia la gente del Palenque, bueno. Digamos que esas prácticas que son formas de violencia se empezaron a interiorizar y eso se volvió como una cosa normal en nuestro país.
Además de eso, también las élites blancas empezaron a sentir, o sea, digamos que había como un empoderamiento de parte de ellos y como, digamos, una... ¿cómo se podría decir? Como que ellos tenían el permiso para tomar cualquier cosa de aquellos que eran oprimidos. Eso viene desde la colonia, eso viene desde los españoles, pero por supuesto las élites criollas. Entonces, eso que tú describes de la música siendo apropiada por gente que no es, digamos, parte de la cultura que la creó, es la repetición de esa misma lógica. Es decir, gente que se siente con el derecho de tomar eso que hace parte de las culturas afro, de las culturas populares de Cartagena, y tomarlo y apropiarlo y cogerlo como suyo. Eso es una cosa que han hecho en Colombia y en la costa Caribe, en todos lados, desde hace mucho tiempo. Hay que cuestionar eso, porque nadie tiene ese derecho. Si me explico, nadie tiene derecho a lucrarse con la cultura de otro. Bueno, esto fue todo por hoy, todo lo que se vivió en esta conferencia Africamericanos. Gracias por estar conectados con nosotros en UTV en Festigabo. Les invitamos a que sigan pendientes de la publicación de nuestros contenidos, prensa escrita, fotografía, videos y muchísimo más. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como @UTV_enFestigabo. Yo soy Claudia Lozano, un abrazo para todos y que sigan disfrutando del Festival Gabriel García Márquez 2018.